Perquè hem de rebre, pa de pessic, exacte, hem de rebre la nostra convidada d'avui, tot just fa una setmana llarga que va estrenar un nou disc, el quart en solitari, i avui passa pel programa per explicar-nos que ha nascut per creure, això és el que ella diu, i així és com es diu el disc, Nacidos para creer. Avui tenim la sort de rebre a la taula final del Tot es mou a Maya Montero. Bueno, Amaya, tenemos nuevo disco, Nacidos para creer, con esta Torre Eiffel y este París que marca buena parte del disco. Sí, la verdad es que todas las fotos están hechas en París, también el videoclip de mi Buenos Aires. Bueno, es mi ciudad preferida, también la idea surgió, me vino en Londres, ¿no?, cuando quise unir una ciudad que quiero tanto como Buenos Aires, bueno, toda Argentina en realidad, y Buenos Aires representa toda América, ¿no?, con todo el cariño que me dan allí, la que se unirá, para empezar, mi ciudad favorita y además la ciudad del amor, ¿no?, con su icono inconfundible, la Torre Eiffel. En este disco, cuando lo describes, hablas de striptease emocional, aquí he hecho un striptease emocional, sí, que ha llegado el momento de desprenderse. Sí. Sí, ¿no? Todos los discos son autobiográficos y la verdad que me desnudo bastante, pero no es lo mismo desnudo. A ver, el fin es el mismo porque al final te quedas desnudo, ¿no? Pero no es lo mismo hacerlo como un striptease que desnudarse de otra manera, ¿no? Tiene mucha poesía y tiene mucha verdad. Sí, por ejemplo, a mí la primera canción me ha llamado la atención, Nacidos para creer, que ya empiezas muy fuerte. Hay quien encuentra raro que a los 40 no esté casada, pocos me han desnudado, muchos me hacen la cama, otros juran que bebo y que en persona no valgo nada, que hace dos o tres tallas que no entro en mis vaqueros, bueno. De todas formas, con todo lo que me está ocurriendo, corta me he quedado. Me he quedado cortísima. Hablemos del tema, Maya. ¿Qué ha pasado? ¿Un concierto el sábado? ¿Empiezas gira? Con una nueva banda. Sí. Y hoy en los periódicos, porque han aparecido fragmentos del concierto, donde hay un pequeño problema de audio durante la actuación, tú decides parar en ese momento y bueno, ha sido un momento muy comentado. Hubo un momento en el que hubo que parar para volver a empezar, porque la verdad es que teniendo en cuenta los problemas de sonido que tuve, era para haberse ido, ¿no?, del escenario, porque era tremendamente complicado. Yo sé que, bueno, pues la gente normalmente, cada uno entiende un poco de lo suyo y llevas un in-ear, que llamémoslo pinganillo, donde llevas toda tu mezcla, y tuve muchos problemas en el in-ear. No oía la batería, no oía el ritmo, no oía, o sea, se montó una tremenda, y en Nacidos para creer paré para, ya te digo, para volver a empezar. Y lo expliqué, creo que es, bueno, a mí me suele gustar decir la verdad. Y bueno, son cosas que ocurren, que pueden ocurrir en directo. Fue desde luego muy mala suerte, pero una cosa es eso y otra cosa es lo que estoy escuchando, lo que estoy leyendo, que son absolutas salvajadas y aberraciones, ¿no? Entonces, bueno, entre eso y mi transformación de cara hace dos semanas, pues no sé, ya tengo que me he quedado corta. Y que ya el que tenga que decir algo, ya lo saqué. No sé qué voy a tener ya que hacer. Pero Maya, hace muchos años que te dedicas a esto y estás muy acostumbrada. El cuarto disco en solitario, muchísimos discos en tu carrera, supongo que ya estás acostumbrada a que la gente opine y diga un poco. Llevo 20 años de carrera, no sé cuántos conciertos he podido hacer. Y la verdad, oye, esto queda mal decirlo, pero me ha salido muy bien. Entonces, eso no, la gente no lo comenta, ¿no? Pero un día tienes un problema de sonido y estoy escuchando, ¿sabes qué? Lo que estoy leyendo es aberrante. Eres drogadicta, estabas borracha, eres Amy Winehouse, tienes un problema y lo no reconoces. O sea, esto es muy heavy, esto es muy heavy. Porque además que paré para, como te digo, o sea, que me podía haber ido, podría haber dicho, mira, esto es imposible seguir. Lo que pasa es que yo soy de las que no se rinden. Bien, esa es la verdad. E intenté seguir como pude y al final fue mucho peor el remedio. Porque si me hubiera ido, pues vete tú a saber lo que hubieran dicho, vete tú a saber, no lo sé. Pero me quedé y, bueno, es bastante lamentable. Entre eso, también el suceso, que supongo que sabréis, que decían que me había transformado la cara. Transformación. En fin, creo, yo sabía que con Nacidos para creer tenía razón, pero no tanta, la verdad. Con esa letra, sinceramente. Pero bueno, al lado de esto tienes una legión de fans que... Tengo gente maravillosa y además, mira, Nacidos para creer habla precisamente de esto. No es un ajuste de cuentas,
¿no? Para toda esta gente que habla sin saber, de verdad, estoy leyendo verdaderas atrocidades en las redes sociales. Ya me estoy riendo porque ya venimos de promo, estoy pasando un día fantástico en Barcelona y ya nos hemos hecho, me han hecho una foto ahí cuando veníamos de camino aquí y sonriendo y contenta porque es que al final todo resulta tan, tan absurdo que le tienes que dar la vuelta, ¿no? Y el ajuste de cuentas va hacia esa gente, si tú no sabes nada de mí, ni dónde, ni con quién, ni cuándo, si cuelgo a Dios o al diablo en la pared, ¿a qué me atreví? Porque yo por lo menos me he atrevido en la vida a cosas. Y en este caso me atreví a seguir, ¿eh? Para empezar, y me he atrevido a muchas cosas. Y cada uno sabe lo que se ha atrevido. Y normalmente los que más hablan son los que no han hecho nada. Pues va, para ellos el videoclip de Nacidos pues mira, para Creer, ellos. Lo vemos me un ratito. Me han metido en la cárcel otra vez, mírame. Y lo comentamos. Vamos mírame, a... otra vez en la cárcel. ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo si yo fui una víctima del sonido? Venga, va, vamos al videoclip. Lo escuchen y tú remar aquí. ¿Dónde están los que ayudan? ¿Quién es el feo? Amaya, ahora queremos mostrarte... Discúlpame, cuando dices lo que nunca haré, ¿no? Porque yo creo que las personas debemos de tener unos códigos de honor, ¿vale? Y yo me he atrevido a muchas cosas, pero hay cosas que nunca haría. Como, por ejemplo, hablar sin saber o, desde luego, insultar de manera gratuita y decir semejantes atrocidades. Y perdona que venía riéndome, pero claro, es que me pongo a hablar del tema... Y es que me va el pelo, va el pelo. Sí, pero que caías las bocas solo con esta voz. Yo ya te digo, o sea, antes hablaba él de tus fans. Aquí a tu izquierda tienes a uno que te escuchaba bueno. Siempre con mis padres cuando íbamos en el coche. Siempre muchas sonaba a Amaya Montero. Yo creo que tienes una voz singular. Sí, o dos o tres. Muchos que por aquí abajo que están escondidos. Pero yo creo que tú puedes hablar de algún cantante y puedes confundirte. Tú puedes hacer una prueba ciegas, pones a un cantante y puedes confundirte a veces. Tú pones tu voz y es inconfundible. O sea, yo creo que esta diferencia es lo que quizá nos ha marcado, nos ha puesto los pelos de punta y nos lo sigue poniendo ahora. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a imágenes muy bonitas. Nos remontamos al 2007, la Maratona TV3, un programa que conoces, has participado varias veces. Sí. Y participaste en el disco de la Marató del 2007, una marató dedicada a les malalties cardiovasculars, amb aquesta cançó, una adaptació del Nadie Como Tú, que vam titular Només Tu. Sé que només tu pots fer-me riure tant, sé que només tu em coneixes de veritat. Sé que només tu és capaç de compartir les penes, la tristesa, quan no me'n puc sortir. Tens capacitat de donar tranquil·litat. I això de cantar en català, Amaya, com te lo aguantaste? Pues es complicado, ¿eh? Porque claro, a ver, no, el català... Bueno, no crees que va a ser tan difícil, ¿no? A lo mejor cantas en otro idioma y de repente no pensaba, porque además la pronunciación es como muy... No, o sea, me ha parecido de lo más difícil que he hecho. Además, lo he hecho dos veces. Yo pensaba que eras medio catalana, Amaya, ¿eh? Yo pensaba que eras medio catalana, porque, no sé, escuchaba aquella de París. Dime dónde has ido, ¿dónde esperas? En silencio. Sí. A mí sí. Tengo un puntito, ¿eh? Yo pensaba que eras medio catalana. Pero una cosa es eso y otra cosa es ponerte a cantar en catalán y tenía ahí a un catalán ahí diciendo, digo, esto usted tiene... No, la S... No, la pronunciación es tremenda, ¿eh? En el caso de Shakira, cuando hizo el Maspartú Shakira, ella decía, bueno, en casa tenía a Gerard, claro. Que me iba diciendo, pero en tu caso, claro, tienes que tener a alguien ahí, Sí, claro, porque sobre todo, bueno, pues pronunciarlo es muy complicado. Percibiste el fenómeno que es la Marató aquí en Cataluña, ¿no?, cuando participaste en el disco. Sí, bueno, es brutal, lo que además es una... Siempre tienen causas maravillosas, lo he hecho, ya te digo, no solo una vez, sino dos, y lo haré siempre que me lo pidan, por supuesto. Ahí estaré. Pues te tomamos la palabra. Tu voz es muy reconocible y ahora te queremos plantear un juego a quien nos agrada molt jugar y te plantearemos distintas actuaciones. Las vamos a escuchar, las vamos a ver todos, menos tú. Vale. Y vas a tener que adivinar si la que está cantando eres tú o alguien que imita a Amaya Montero. Imagínate que fallo. Bueno, esto lo decían de Julio Iglesias, ¿era?
que se presentó a un concurso de... Es un anuncio, ¿no? De relojes. Que se presentó a un anuncio de dobles y perdió. ¿Ah, sí? Sí, bueno. Pues no sé si era Julio Iglesias o Elvis Presley. Ahora no sé. Es una mitad de anécdota. Bueno, adiós, venga, adiós. Para que no puedas ver las actuaciones, te prestamos estas gafas. Me pongo a ver, y nos tienes que asegurar que no ves nada. Parece de un programa que se hacía aquí hace tiempo, al Amor a Primera Vista. ¿Sí? Hace tiempo, que llevo hace tiempo... Nada, nada, ¿eh? ¿Qué tal me quedan? No, pues estás para ir a la zona. Sí, sí. Amaya, así nos vamos a publicidad. Cuando volvamos, vamos a participar. ¿Pero me dejáis con las gafas? No, no, ahora te las puedes quitar, te las puedes quitar. Ah, vale, vale. Nos vamos todos. Vaya preparada. Marxemos publicitat i tot tornem. Juguem a Amaya Montero, aquí, al Tot es mou. Fins ara mateix. Mig minutet i ens plantem a 7:45. Continuem aquí en directe a TV3. Això és el Tot es mou i estem amb Amaya Montero, que està presentant nou disc, Nacidos para Creer, un disc que, re, fa 11 dies tot just que ha vist la llum. Quina precisió, eh? Fa 11 dies. Podria haver dit... No, no, ni 10 ni 12. 11 dies. Fent la resta, ara? O ja la portava a casa? No, va sortir l'1 de juny, avui és 11, si no m'equivoco. Ah, fa 10 dies, que no. Molt bé, som amb Amaya Montero, com anava dient, i Amaya, nos habíamos quedado en el punto del juego con estas gafas fabulosas que tenemos. ¿Me las pongo ya, entonces? Sí, porque es que em fa vergonya dir el nom del joc. El nombre del juego no lo he escogido yo. ¿Cómo se llama? Recordem que el joc és que hem de descobrir si la persona que canta és Amaya Montero o una imitadora, i el juego se llama Montero o Mentira. ¡Oh, no, no! La pel·lícula la miro. No tenim careta i el que no tenim és cara per escollir-nos. Va, abandonamos el episodio título del juego, i ja te puedes poner las gafas, Amaya, sí. Venga. I vamos a ello, va, escuchemos. Que alguien me eche un cable. ¡Mira, sí que és una mica Amor a Primera Vista. Dispara. Va, vinga, va, escoltem. Vamos, que estoy nerviosa. Vamos. Escoltem la primera cançó. Suena así. Escoltemos. Cántame al oído, muy despacio, muy bajito, porque tiene tanta luz. Creo que no soy yo. Como impresionado, de hecho, incluso. Vale. No hemos manipulado ningún vídeo. ¿No? No. Por tanto, le apuntamos, le apuntamos un no, ¿eh? Ostras, pero lo hace muy bien, ¿eh? Sí, pero no soy yo. A ver, si no eres tú, digo. No, no doy una pista. Sí, además, pero yo llevo las gafas y los ojos cerrados. Te prometo que no soy yo. Es el típic que nos ha jugado. No, pero bien, ¿eh? Perdón. Em sembla que et criden, que surtis de tot el moment. Va, escoltem-ne... Entonces, bien, ¿no? Va, ahora vamos a ver si vas bien. Lo vamos a ver al final. Ah, vale, al final, vale. Sí, sí, sí. Escuchamos la segunda canción. Venga. Amaya Montero dice que esta no es ella. Va, pues vamos a la tercera canción. Escoltem-la. A ver com sona aquesta tercera. És Mi Buenos Aires. Tal vez te olvidé, tal vez lo triste es tu estar triste y que igual. Ay, mientras que no cuadro, soy un sinnúmero rojo, sé que ataca por la espalda mientras te mira a los ojos. Yo también lo creo. ¿Sí? Yo creo. Es un sí, ¿eh? Ay, ay, ay. A ver, va, apuntamos un sí y nos queda una última canción. Y ahora en parlaves tú, Ernest, mítica, París. Va, escoltem-la. Vuelve a sonreír. Lo tienes claro, ¿eh? Doncs va, ja tenim les quatre cançons, Amaya, ja te puedes quitar les gafes, sí, i llega el momento de descubrir si has acertado o no. Comencem amb la primera. Cuéntame al oído, ¿es Amaya Montero o es mentira? Tu havies dit que no eres tu, efectivament no eres. Molt bé. Bien, bien, bien. Escuchamos. Oye, pero bien, eh. A ver. Estaba bastante bien, ¿eh? Pero no, no eras tú. Eso he dicho que no. No, no, has dicho que no. Perfecto. Esta es la tercera, tú has dicho que sí eres tú. Y efectivamente sí es Amaya Montero. Bien. Y nos queda la última, la cuarta, París. Que has visto clarísimamente que no eras tú. Vaya, has oído clarísimamente que no eras tú. Y perfecto. Muy bien. Decíamos antes, que te pueden intentar imitar, pero esta voz es única. Sí. ¿Se ha visto? Bueno, y también un poco es fácil que yo me... Es que además, tengo... cuando canto tengo como unas cositas que yo sé, ¿sabes? Como muy, muy... La forma de decir cada palabra o cada cosa. Da igual que me pongas una canción de hace 20 años, que sé que por esas cosas que sé que no soy yo. Aparte de... Pero bueno, oye, la primera vez que estabas enterograda, ¿eh? No, no, pero había un par que estaban bastante... Sí, sí, sí. Que... Sí. Bueno,
bueno, una cosa es una imitación y la otra es la original. Efectivamente, efectivamente. Hemos escuchado algunas canciones de la etapa Oreja de Van Gogh, una etapa que ya queda muy lejos. ¿Cómo la ves ahora, ya pasados los años? ¿Cómo la vives? Pues con mucho orgullo, la verdad, la vivo con grandes recuerdos, con una etapa maravillosa de mi vida, donde cambió mi vida, con recuerdos buenos, todos, te digo la verdad. Una niña cuando empezaba, la verdad, y con mucho cariño y con mucho orgullo. Tengo la suerte de haber, bueno, probado estas dos partes, ¿no? La parte de estar en una banda, que fue maravillosa, y también la parte en solitario, ¿no? Y también el hecho de ver que está las canciones de todos los discos de La Oreja siguen en el recuerdo, porque aquí, durante la publi, quien más que menos te ha recordado. Sí. Yo te lo he contado, yo, en fin, cuando salía de fiesta con mis colegas de la universidad, todos íbamos a discotecas tecno, ¿eh? Pero en el coche, La Oreja de Van Gogh. Claro que sí. Y cuando arribaba, pues algo al volumen. Claro, bajamos volumen, venga, chumba, chumba. Muy bien. Amaya Montero, muchísimas gracias. Nosotros nos poníamos, hablando de eso, os voy a contar una cosa, antes de los conciertos poníamos Molotov. Antes de ir, y luego cantábamos París, pero nosotros poníamos Molotov a tope. Amaya, muchísimas gracias por venir hoy al Totasmou, por presentarnos tu nuevo hijo, Nacidos para Creer, este cuarto álbum en solitario, por hablar tan claro y por habernos explicado lo que nos has contado. Y cuando quieras, pues aquí te esperamos. Muchísimas gracias a ti, gracias a todos, ha sido todo un placer y hasta muy pronto. Mucha suerte con la gira. Vivo tranquila con... Imagínate que... No, lo has hecho muy bien. Imagínate que se puede montar ahora, yo qué sé. Ahora...